trae una extensión. ¿Por qué ponen de frente esto? Aunque sí llega, pero lo más lógico es ponerlo de un lado para que llegue más fácil, para que no tengamos que hacer esto de extender con cables que no son de la misma calidad. Cables son cables, y a diferencia de un cable como este, a dejar el cable como viene original de Servin, es un trabajo mal hecho. Esta es una bocina Servin Vega, la acabo de abrir y me encontré este cable. Entonces se lo voy a quitar porque este de por sí alcanza aquí, fácilmente llega. Se lo conectamos y listo. Y pues el negro es lo mismo. Y ahí quedó directamente el negro. Ahora falta quitar este que le extendieron y dejar el rojo de aquel lado en lugar de este. A ver si se puede apreciar ahí. Este cable tiene trozado más de la mitad de hilos y este también más de la mitad de hilos. O sea, le quedan poquitos y de esto estaba agarrado nada más. O sea, la transmisión del sonido pues ya era pobre. Ahí creo que ahí se ve. Miren, nomás tiene unas mechitas aquí y otras acá. Ya casi no tenía cable. Ahora el grosor del cable pues ha mejorado, ya está completo y tenemos dos hilos unidos, ahora lo vamos a poner ahí. Ese es el detalle, ese era el problema, ya quedó. Y todos los tornillos bien ajustados para que no se mueva. Así quedaron porque las tenían al revés también. Esta estaba, el negro estaba acá como positivo. Entonces ya la dejé corregida para que suene como debe ser. Para la prueba de polaridad estoy utilizando una batería. Pones positivo en positivo, negativo en negativo. Y si está bien, el cono debe de suspender hacia el frente. Gracias, saludos cordiales y hasta la próxima.